Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes y hay que ir a trabajar. Pues sí, amigos, nací bella, pero muy pobre, no se crean, ¿eh? Es solamente un dicho muy común. Oigan, déjenme les cuento que voy llegando aquí a trabajar y resulta que me acaba de hablar el patrón que me acaba de hablar que los inquilinos pues todavía no se van, que quieren irse más tarde, hasta las 12 y ahorita son las 10 y 15, miren mis manos, que son las 10 y 15 y pues que me tengo que esperar. Entonces le dije, pues yo ya estoy aquí casi dando la vuelta. Y me dice, bueno, pues vete a almorzar, desayunar o lo que tú quieras. Y ahí te mando unos $20 para que desayunes. Bueno, pues le dije que sí. Y resulta de que, pues no, yo ya desayuné en la casa. Pero, ¿saben qué? Voy a ir al vivero que está aquí cerca, sí, que es uno de mis favoritos. Allá nos vemos, amigos. Bye. Qué hermoso geranio. Ay, miren esto. Se llama Flogstar. ¿Cómo se llamarán estas? Oh, son petunias. Miren qué bonitas las petunias. Estas son rosas. También hay calabazas. ¡Ay! Miren. Calabazas. Miren qué arreglos tan bonitos. Las calabazas. Miren este geranio, qué tan bonito. Este es otro color. Miren qué belleza. Miren esta parte, qué tan bonita, donde están todas las macetas de, creo que le llaman talavera o algo así a este diseño. Miren, está grandísimo. Pero es muy caro esto, pero no tanto, no me gusta tanto eso. Y tienen aquí bastantes y de diferentes. Y allá tienen como de diferentes clases. A esta parte no había yo venido. $20. Qué bonito. Miren todo lo oriental. Y tienen los bonsáis. Miren los arbolitos, aquellos bonsai. Y allá está como que todo lo religioso, figuras religiosas. Miren, allá está otra. Lo de japonés. Todo lo oriental acá. Ahora voy a entrar a mi lugar favorito, que son las plantas de interior. Miren qué hermosas. Oh, tropicales también. Peperomia angulan. Ay, qué bonita. Pero vamos a ver qué tienen por aquí. Miren todas las lenguas de suegra. Bastantes. Ya la tengo. ¿Esta qué será? Miren esta, qué bonita. La tengo. Estas también ya las tengo. Ya regresé y ya estoy viendo que allá están las personas, ya están sacando la basura, ya están poniendo sus maletas, ya son las 12, por lo tanto ya deben de estar fuera.
y yo ya estoy esperando que salgan para empezar a limpiar, porque ahora sí se me va a hacer muy tarde. Y miren, mientras puse ya aquí jabón y a la tina y todo, para que tenga todos mis productos para primero empezar a hacer este cuarto. Voy a tender esta cama, ya tengo aquí las sábanas y ya después lavo el baño. Y amigos, lo único que les quiero enseñar es la cocina, que quedó bien sucia. Miren el microwave, todo lo, cómo está. Y de ahí pues no está tanto, pero hay que lavarlo. Y miren la estufa, cómo está de sucia. Tiene grasa, tiene ahí como pedazos de huevo. Miren cómo quedó. Quedó bien sucio. Y así es como dejaron todo este desastre. Con razón pidieron una extensión hasta las 12, porque se ve que, miren, así que así lo dejaron. Supuestamente ellos tienen que dejar los trastes en la lavadora. Y así es como quedó. Así es de que es donde me voy a tardar un poquito más. Amigos, miren lo que me pasó, lo que me acaba de pasar. Estaba bajando yo el plato del microondas y no sé cómo la puerta se cerró y me pegó con el filo en el ojo, y creo que me abrí aquí porque me está sangrando. Ay, miren, así es de que voy a ir a lavarme el ojo y a ver qué me pongo. Y miren, les muestro que me dejaron aquí una aspiradora nueva, porque qué bueno, porque la otra ya no servía para nada. Así es que voy a desempacar esta y a terminar, porque miren, todavía me falta guardar eso, me falta doblar todas esas sábanas, tengo otra lavadora y otra secadora. Ya por acá ya terminé, y ya terminé todo, así es que voy a sacar esta. Todo lo que se juntó, casi se llenó aquí el botecito este, casi se llenó. Miren, está hasta aquí. ¿Por qué? Porque la otra aspiradora no servía. Entonces, más bien yo terminaba, como quien dice, ahí arañando y recogiendo con una escoba todo lo que dejaba la otra. Así es de que ya con esta, pues ya la hice. Son las 4:30. Y todavía me falta una carga de ropa para secar. Tengo ya una en la secadora. Así es de que me voy a llevar como unos 40 minutos más. Y acuérdense que empecé a las 12:15. Entonces ya llevo como 4 horas, digamos. No está mal porque empecé muy tarde, pero si hubiera empezado temprano, pues ya hubiera terminado. Y todo lo que me sucedió, amigos, el día de hoy no fue mi día. Primero, que las personas se iban a quedar tarde. Y después que llego y que la casa está muy sucia, ya vieron cómo estaba la estufa, la cocina estaba muy sucia. Y pues ahí ando corriendo para todos lados. Menos mal que había desayunado muy bien y eso me dio mucha, mucha energía, pero se me hizo el día muy largo. Y luego pues el golpe que me di aquí, miren, ahí tengo aquí, con todo el dolor y todo, pues ahí anduve limpiando. Pero oigan, una alegría, miren lo que compré en el vivero donde fui. Miren, compré una begonia. A mí me encantan las begonias, aunque este año no tuve suerte con ellas. Esta es más corrientita. Miren, y esta me costó $2.99. ¿Dónde está el precio? Bueno, no lo tiene aquí porque lo tenía allá donde estaban. $2.99. Y pues no tengo mucha suerte con las begonias, pero yo a dale y dale de terca. Y miren, también me compré, miren qué hermosura, esto se llama colita de ratón, si no estoy muy equivocada. Porque aquí no tiene el nombre, pero yo la he visto y parece ser que es colita de ratón. Y esta me costó $24.99, esta está muy cara. Y saben que hoy me di cuenta que los precios de allí
del vivero han subido bastante, porque hay unas plantitas que yo he comprado y solamente son a $12.99 y ahorita estaban al doble, estaban a $24.99. Entonces yo no entiendo por qué, pero ya le subieron. Oigan, y otra cosa que les quería enseñar, pero se me había olvidado, es que me dejaron este sobrecito, miren, está chiquito, en uno de los cuartos, una de las recámaras, pero no fue el día de hoy, solamente que lo traía en mi bolsa y no me acordaba. Y me dejaron un tip, una propina, mire, me dejaron $40 que se me habían olvidado y no me los había gastado, y me dejaron esta notita, miren, donde dice, thank you for all of your hard work. O sea, gracias por todo tu duro trabajo. Fíjense que esas personas que la semana pasada me dejaron esto, me quedó la casa muy limpia. Parecía como que ni habían comido ni nada aquí. Así es de que se agradece. Además, esas personas son personas agradecidas y saben lo difícil que es limpiar una casa, porque no es fácil. Así es de que, pues, es una alegría que quería compartir con ustedes. Bueno, pues, amigos, yo creo que ya me voy a la casa. Así es de que nos vemos para el próximo video. No se les olvide suscribirse a mi canal, aquellos que no están suscritos. Y muchas gracias por todo. Bye, bye.